Para mí es sumamente grato estar por primera vez en este bellísimo lugar, que la verdad me tiene sorprendido por su gracia, por su valor, por su topografía, por lo difícil que debe ser la vida en un sitio tan supremamente aislado, donde verdaderamente ni siquiera con recursos uno podría obtener los bienes más esenciales. Y la verdad, pues eso me complace muchísimo. Estoy muy gratamente impresionado. Quiero darle un cordial saludo al general Alberto José Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares, al general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional, que también nos acompaña, al general Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, a la viceministra Mariana Martínez Cuellar, al coronel Mauricio González Rodríguez y a su señora Gloria, al coronel Pablo Enrique Torres Castillo, comandante de Fuerza de Tarea Conjunta Ares, al presbítero Juan Carlos González, párroco del Grupo Aéreo del Oriente, a Juanita Costa, directora de Bienestar Sectorial y de Salud del Ministerio, a las señoras y señores artistas del canal RCN y Caracol que nos acompañan en el día de hoy, a Idaluz Valencia, Isabel Goyeneche, Alex Torres, Diana Mina, Valentina Hoyos, a los funcionarios del Ministerio de Defensa que están aquí también presentes, a las señoras, señores, oficiales, suboficiales, patrulleros, miembros de nivel ejecutivo, soldados, infantes de marina, personal no uniformado y a todos los demás asistentes, a los invitados especiales y obviamente a Margarita, a Lucas, Alejandra, a Juan y Felipe y a todos los aquí presentes. Uno, cuando llega aquí, no tiene más remedio que comenzar a destacar la importancia que tiene el Grupo Aéreo del Oriente. Es un lugar estratégico que nos sirve para cuidar unas fronteras inmensas que tenemos con Venezuela y con Brasil. Y parte de la misión de las fuerzas militares es garantizar la soberanía de nuestro país. Y son ellas el apoyo de todas las demás fuerzas que en cualquier momento tengan que hacer presencia en estos territorios. Yo diría que esto es como una punta de lanza, un lugar insertado en la mitad de uno de los parajes que, como ya decía, más bellos, y ejerce una función fundamental sobre los 1577 kilómetros de frontera, como ya la anoté, tanto con Venezuela como con Brasil. Esta es una base de 62 mil hectáreas, la más extensa que tienen las fuerzas militares. En buena hora, en su debido momento, tuvo una adjudicación importante por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria hace ya muchísimos años. Y hoy en día esos terrenos que en algún momento fueron baldíos, hoy en día hacen parte de la propiedad que tiene el Ministerio de Defensa a lo largo y ancho del país. Pero también tengo que destacar la importancia del Grupo Ares, que es un grupo especialmente concebido para la lucha contra el narcotráfico y contra los cultivos ilícitos. Ellos han encaminado sus esfuerzos para neutralizar estas actividades ilícitas y para ejercer un control verdaderamente efectivo contra las bandas criminales que pretenden incursionar en estas lejanas tierras. Por último, yo diría que quiero agradecer a todos los aquí asistentes, a los integrantes de las fuerzas militares y de policía y a todos aquellos que de una u otra manera en estas épocas
decembrinas y navideñas van a estar alejados de sus familias. Para ellos, un cordial y un estrecho abrazo, y siempre los tendremos presentes aquí en el corazón de los colombianos y de nuestro presidente, el doctor Iván Duque Márquez, de quien yo soy hoy su mensajero en esta bellísima región que he tenido oportunidad de conocer. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Piensa en mí y en tu familia. Todas te alentarán y te queremos desde aquí. Recuerda que siempre Dios te cuida y está de tu lado. Gracias, mi superhéroe. Que mejor pase.